inicio, mis amores, entonces voy a compartir con ustedes la presentación para el día de hoy. Quiero decirles que ya hoy pues estamos a mitad de la semana. Ya hoy es día miércoles. Lo voy a escribir por acá. Hoy es día miércoles, chicos. 29 de julio. Oiga bien usted. Estamos a 3 días de comenzar un nuevo mes. Hoy es día miércoles, miren. 29 de julio del año 2020. Y pues, ya saben ustedes, es un día soleado. Siempre así amanece acá. Un día soleado. A veces se pone un poco nublado, pero luego regresa el querido sol. Entonces, hoy es día miércoles 29 de julio del año 2020. Significa, si hoy es miércoles, significa que ayer fue martes. Significa que ayer fue martes, que hoy es miércoles y que mañana será jueves. ¿Ok? Entonces, como siempre, es importante recordar cada una de las lecciones o la última lección que nosotros estuvimos practicando en la clase de español. Y es que en la clase de español estamos viendo bastante la letra R. Ya hablamos de que existe una R suave. Ya hablamos de que existe una R fuerte. Ya hablamos de que la R suave siempre, 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 siempre va en medio de dos vocales. ¿Ok? La R suave siempre, 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 siempre va en medio de dos vocales. A diferencia, la R fuerte no va en medio de dos vocales. La R fuerte siempre va al inicio de las palabras. ¿Ok? Dígame, Andrés. En las letras blancas está la R fuerte. Ajá. Porque no están dos entre dos vocales. Sí. Ok. Cuando nosotros tenemos, escuche bien. ¡Mira, nos van a quitar el cuaderno! No, mi amor, ahorita no vamos a necesitar nada de eso. Ok. Lo que yo les quiero explicar, amores, es que la letra R, ya sabemos que la letra R, existe una R fuerte y una R suave. Una R suave siempre va a ir en medio de dos vocales. Por ejemplo, pera, aro, oro, loro, toro, ¿ok? Y la R fuerte, 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 siempre va a ir al inicio de las palabras. Por ejemplo, rata, rosa, rueda. Como pueden ver ahí, la R va al inicio de la palabra. Entonces, desde el momento va al inicio de la palabra, se convierte en una R fuerte. La R fuerte suena rrr. Ahora bien, el día de hoy quiero mostrarles otra cosa, siempre hablando de la R. Siempre hablando de la R. Es que esta letra R, siempre, mis amores, hablando de la R. Vamos a continuar hablando de la R. Tengo algunos dibujos en la pantalla en este momento. El primer dibujo, como pueden ver ustedes, mi puntero, ¿ok? El primer dibujo es el dibujo de un perro. 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 Si ustedes ponen bien el oído, van a poder escuchar que la R en la palabra perro suena bien fuerte. Perro. Pero si esa fuera una R suave, no diría perro. Si
una R suave, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Pero. Diría pero. Yo tengo un pero color café en mi casa. Yo tengo un pero. ¿Estará bien pero? ¿Qué página es? No, Beatriz. Ahorita no estamos buscando páginas, Beatriz. Solo pongan excelente. Muy bien. Como dice nuestra compañerita, no suena bien. Yo no puedo decir mi mascota es un pero. No. Perro. ¿Y qué hacer para que esa R suene fuerte? ¿Qué hacer para que esa R suave se convierta en una R fuerte? Miren ustedes, pues para eso tengo que colocarle dos R. Miren, para eso tengo que colocarle dos R. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Pongan atención, por favor, que esto es bien importante. Yo les dije que la R suave siempre va en medio de dos vocales, como esta, ¿ok? Ahí tengo una R suave, todos viendo la pantalla, Scarlett, ahí tengo una R suave, ¿verdad? Porque está en medio de la E y de la O. Entonces ahí dice, pero, pero la palabra pero no está bien para esa imagen. Tiene que ser perro, perro. Entonces, yo tengo que ponerle una compañera a esta R suave. Perro. Tengo que ponerle otra R para que le dé la fuerza que necesita. Es por esa razón que para escribir la palabra perro, ¿ok? Para escribir la palabra perro, yo debo de poner dos R. ¿Por qué? Porque si solo pongo una R, mis amores, si solo pongo una R, no va a decir perro, va a decir pero, y no está bien. Lo mismo me pasa con la otra imagen. ¿Cuál es mi segunda imagen? ¿Alguien me la puede decir? ¿Qué es esto? ¡Burro! Imagínese que yo dijera. Excelente. Imagínese que yo dijera. Miré a un burro en el campo. Miré a un burro. Burro. ¿Estará bien burro? ¿Burro? ¿Burro? No. Si yo digo burro, 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 no está bien. Significa que a esa R suave yo le tengo que colocar otra R para que le dé la fuerza y pueda decir burro. Miren ustedes en este momento todos, por favor. Imagínense que solo hubiera una R en burro. Imagínense que solo hubiera una R en burro. No diría burro, diría puro, puro, puro. ¿Por qué? Porque una R en medio de dos vocales suena suave, no suena fuerte. Pero, lo que yo puedo hacer para que suene fuerte es agregarle una R más, agregarle una R. Al ponerle una R, ya no se convierte en una R suave, sino que va a ser una R fuerte. Por esa razón, aquí dice burro, 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 ¿ok? Luego tenemos, amores, el tercer dibujo es nuestro planeta. El planeta donde hay vida, nuestro planeta. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de nuestro planeta? Que me lo diga. Tierra. 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 Tierra.
tierra. Tierra. No tierra, no tierra. Nosotros vivimos en el planeta Tierra. Tierra, ¿qué es eso? No puedo decir tierra, tierra. No, 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 no. Y miren que como tierra es el nombre. Tierra. ¿No? ¿Correcto? Escúchenme, por favor. Fíjense que como el planeta Tierra es el nombre propio de un planeta, debe describirse con letra mayúscula, porque los nombres propios, así como los nombres de las personas y los nombres de los lugares, así también el planeta, los nombres de los planetas también deben describirse con letra mayúscula. Es por eso que tengo acá la palabra tierra. Como pueden ver, tierra, debo de comenzarla con T mayúscula porque es el nombre de un planeta. Y imagínense ustedes que la palabra tierra solo tuviera una R. Como está en medio de dos vocales, sería una R suave. Entonces diría tierra, tierra. Nosotros vivimos en el planeta Tierra. No suena bien. Entonces, para que esa R suave se convierta en una R fuerte, yo tengo que colocarle una segunda R, una doble R, ¿ok? Ahora sí dice tierra, 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 ¿ok? Entonces, mis amores, la lección preparada para el día de hoy, ¿ok? Es la lección de la letra R. Así se llama esa letra. Se llama R o otras personas también la conocen como doble R. Doble R. Otras personas le dicen doble R y otras personas le dicen R. R. ¿Ok? Yo le digo de las dos formas. Doble R o R. ¿Verdad? La doble R o la R siempre va en medio de dos vocales. Nunca, escuchen bien esto, nunca, 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 nunca la doble R va al inicio de las palabras. Nunca va al inicio de una palabra, tampoco al final de una palabra. Y tengan cuidado, la doble R no tiene sílabas inversas. No tiene ar, no tiene er, no tiene ir, no tiene or, no tiene ur. Porque para eso existe la R fuerte. Recuerden que la R se puede dividir en tres. R suave, R fuerte y doble R. Repito, la R se puede dividir en tres. R suave, R fuerte y doble R, ¿ok? La doble R siempre va en medio de dos vocales. Nunca va al inicio de una palabra y nunca va al final de una palabra. Siempre va en medio de dos vocales. Y tenemos que si tengo la... Obviamente ya sabemos que si hay dos R, el sonido tiene que ser más fuerte. Ocuparlo. Y si le pongo la A, va a decir ra, tierra, tierra. ¿Okay? También tenemos y le pongo la E, me va a decir re. Muy bien. Si tengo y le pongo la I. ¡Ri! ¡Ri! Excelente. Como cuando digo carrito, carrito o perrito. Si tengo la R y le pongo la O. ¡Ro! ¡Ro! Va a decir ro. Si ¡Ropa! ¡Ro como carro! No, ropa no, mi amor. Ropa no, porque
dije que la doble R nunca va al inicio de una palabra, ¿ok? Ahora, en la palabra carro, ahí sí. Carro, ahí sí. Yo no había dicho ropa, había dicho carro. Ok. Y por último tenemos ru. Ru. Como arrugado. Arrugado. Bien. Amores, tengo por acá algunas palabras que se escriben con la letra R o la letra doble R. Tenemos carro, como pueden ver, va en medio. Voy a ir subrayando, mis amores, para que ustedes puedan ver. Por eso les digo de que estén atentos y que pongan atención. Miren aquí, la R va en medio de la O, ¿ok? Y va en medio de la A. Es lo que les digo. Siempre la doble R va en medio de dos vocales, ¿ok? Nunca va al inicio de una palabra. Igual aquí en perro, mire. Igual aquí en birrete. Para los que no saben qué es un birrete, es con ese sombrerito con los que ustedes se graduaron de preparatoria. El que lanzaron hacia arriba es un birrete. También tenemos la palabra torre. Miren, torre. Si yo le quitara una R, vamos a... página R. Ninguna página, mi amor, eso ustedes no lo tienen. Solo yo lo tengo, ninguna página, solo pone atención. Imagínense que yo le tapara a la palabra torre una R. Página. ¿Cómo diría? En vez de decir torre, ¿cómo diría? Torre. Diría torre, 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 torre. Y torre no está bien. Ahora, como yo le pongo una O o una doble R, ahí sí va a decir torre, torre, ¿ok? Otra palabra que lleva doble R es la palabra guitarra. Y otra palabra que lleva doble R es tierra. Miren que aquí, esta imagen yo la saqué de internet. Y me doy cuenta que aparece tierra con T minúscula. Está mala. La voy a corregir. Tiene que ser con T mayúscula. Tiene que ser con T mayúscula. Porque es el nombre de un planeta. ¿Ok? Bien. Estas son algunas palabras que llevan la doble R. Estas son algunas palabras que llevan doble R. Ahora quiero, mis amores, que escuchemos otra explicación. Todos poniendo atención. ¿Ok? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré el monosílabo. ¡Aprendamos a leer! ¡Ajá, ajá! Aprender a leer muy divertido va a ser. Con tu monosílabo verás qué fácil, ajá, es. Ajá. Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. Ra, re, ri, ro, ru. Va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer el sonido R. Este se produce cuando colocamos dos letras R juntas. Vamos a ver cuál sílaba se forma si unimos este sonido con las cinco vocales. A, E, I, O, U. Dos letras R juntas hacen el sonido R. ¿Puedes repetirlo? Ajá, ajá. La doble R con la A suena ra. La doble R con la E suena re. La doble R con la I suena ri.
La doble R con la O suena ro. Y la doble R con la U suena ru. Ra, como la palabra barra. Re, como la palabra torre. Ri, como la palabra arriba. Ro, como la palabra perro. Ru, como la palabra interruptor. Ra, re, ri, ro, ru. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Ra, re, ri, ro, ru. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la doble R con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. Ok. Ok, mis amores. Como escucharon al monosílabo, ¿verdad? Lo que yo ya les había explicado acerca de la doble R. Ahora bien, quiero explicarles cuál va a ser la tarea para ustedes el día de hoy. Pero necesito que por favor pongan atención, porque no es a sus papás a quien yo le explico la tarea, es a ustedes. Para empezar, la tarea no es en el libro, la tarea va a ser en el cuaderno. ¿En qué va a consistir la tarea? Pongan mucha atención porque en este momento se la voy a enseñar cuál es. ¿En qué va a consistir la tarea? La tarea para ustedes va a ser la siguiente. Como pueden ver en este momento, pongan atención. Yo tengo muchas palabras acá, ¿ok? Ah, bueno. Tengo muchas palabras. Vamos a escuchar, por favor. Vamos a... Tengo muchísimas palabras por acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 palabras. Estas 27 palabras, usted me las va a escribir en su cuaderno, pero adivine qué, con un color rojo, repito y pongan atención, con un color rojo, usted tiene que colocarle a las palabras, ya sea la letra R o la doble R. Usted con ayuda de su mamá va a completar estas 26 palabras o 24 palabras, ¿ok? Las va a escribir en su cuaderno, ¿ok? Y al momento de escribirle la R o la doble R va a utilizar un color rojo. Por ejemplo, pongan atención. La primer palabra dice atón. Atón. ¿Qué palabra cree usted que es? Ratón. Ratón. Pregunto, ¿coloco una R o dos R's? Una. Una. ¿Alguien me puede explicar por qué coloco una? ¿Alguien me puede explicar? Primero, porque va primero. Ajá, y porque yo dije que la doble R nunca, nunca, nunca puede ir de primero. Nunca, nunca, nunca la doble R puede ir de primero. Luego tengo la palabra sonrisa. 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 ¿Qué palabra cree que va aquí? Sonrisa. Sonrisa. ¿Coloco una R o dos R? Una. 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 Muy bien, una. Mire, y usted lo va a hacer con un color rojo. Usted lo va a ir haciendo con un color rojo. Solo en estas dos les voy a ayudar yo. Solo en estas dos les voy a ayudar yo. La demás
mamá. ¿En qué página es? Ninguna, mi amor. Yo la voy a mandar al grupo de WhatsApp para que usted la escriba en su cuaderno. No es en el libro, es en el cuaderno. Me va a escribir todas estas 24 palabras con ayuda de mamá. Va a completarlas, ya sea con la R o con la doble R. La va a leer con ayuda de su mamá, la va a leer, ¿ok? ¿Entendieron cuál es la tarea? ¡Sí! Ok, entonces mis amores, en este momento voy a mandarles a sus mamás al grupo de WhatsApp, voy a mandarles en este momento, ahorita se los estoy mandando, la fotografía, ¿ok? La fotografía de esta tarea, ahorita se las mandé. Déjenme tomarla. Ok. Ahorita le va a caer en el teléfono a su mamá para que la puedan hacer al terminar mi clase, la puedan hacer en sus cuadernos. Ok. Si no tienen preguntas, amores, déjenme decirles que esta fue la clase de español del día de hoy y nos vamos a estar viendo mañana. Mañana jueves nos vamos a estar viendo a la misma hora, ¿ok? Así que bye, cuídense mucho.